Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio. Quien les habla, Rodolfo De Paoli, en los comentarios, el señor La Torre, Diego La Torre. ¿Cómo te va, Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Señoras, señores, con ustedes la fiesta del fútbol. Con ustedes esta multitud acompañando. Trabajo de equipo. Gran corte, intercepta y gana el balón. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. La juega larga. Bien. Sánchez. Estaba en posición adelantada. Es lo que pasa cuando la defensa presiona tan arriba. Tiene su riesgo, pero esta vez funciona. Y arranca la contra. Corta el avance, muy atento. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Tuvieron tantas oportunidades como problemas en la definición. Hasta ahora una jornada poco feliz para los delanteros. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un... Y arranca la segunda parte. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Gran pase por el medio. Le faltó precisión para definir. Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Sánchez. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios.
pase largo hacia adelante. Ahí va el balón. Estaba tan ansioso por meterla que terminó errando. Le faltó un poquito más de serenidad y convicción. Sánchez. Es falta, amigo. Tiro libre. Saca el centro. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Fue buena la intención, pero no acertó el arco. Está claro que tenía la idea fija, patear. Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse. Hoy están tremendos. Un pase fuerte hacia adelante. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Un partido entretenido con muchas posibilidades. Pero con un empate realmente justo. Dentro de todos los entrenadores. Momento.